Matías Sánchez, volante central de este Temperley que hoy empató 0-0. ¿Suma o resta este punto? Y la verdad que por la expectativa que teníamos antes de que arranque el partido y por cómo se dio el partido, perdimos dos puntos. Igual el punto sirve, nosotros estamos en la instancia de sumar, pero en nuestra casa nos propusimos sumar de a tres y hoy el primer tiempo se dio parejo, el segundo creo que tuvimos muchas más ocasiones nosotros, ellos muy pocas y bueno, la verdad que nos vamos con un sabor amargo porque queríamos los tres puntos. Gritaba Delfino durante el partido, orden y tranquilidad, dos factores que le faltaron a este Temperley. No, estuvimos ordenados, porque ellos no nos generaron nunca. Pasa que, bueno, lo que a mi pensar, nos faltó un poco de juego y bueno, eso fue capaz que a partir de eso no pudimos llegar tan claro arriba y si bien tuvimos alguna no pudimos definir. Bueno, llevan cuatro sin perder, aún sin hoy ganar, cuatro sin perder y a seguir ahora con rivales muy complicados. Se viene Huracán, se viene Estudiantes, después los clásicos. Sí, obviamente, así que nada, hay que seguir trabajando como venimos hasta ahora. Creo que venimos bien tratando de buscar una identidad de juego, a veces la podemos plasmar, por momentos sí, por momentos no. Así que hay que seguir trabajando en eso y bueno, va a ser un campeonato duro. Gracias. Gracias.